Hola amigos, ¿cómo han estado? Hoy les traigo un super pack de skins peruanos para el G7 1800 de Linux. Son totalmente gratuitos. En la descripción del video estará el link de descarga de los skins y del boost. Amigos, solo les voy a pedir que respeten los créditos. El boost es de Linux y los skins son de mi gran amigo Robert Angus. Es un pack de 27 skins totalmente gratis para ustedes. Bueno amigos, espero sigan paso a paso las instrucciones para la instalación del bus y los skins. Ya saben amigos, respetar créditos, bus, Linux y skins Robert Angus. Lo primero que vamos a hacer es descargar los archivos. El link está en la descripción del video. Les van a quedar estos dos archivos en RAR. Los vamos a extraer, este es el archivo del bus y estos son los skins. Los vamos a extraer y estos archivos los vamos a pegar a nuestra carpeta mod. Los pegamos, obviamente yo ya los tengo, por eso me dice si los voy a reemplazar. Yo ya no voy a hacer este proceso y vamos a entrar al juego. Una vez en el juego, entramos al perfil y aquí el bus va a estar como B5. Miren, estos son los tres archivos que tienen que estar en la carpeta mod. Lo vamos a activar. Primero va este archivo, después va el pack 1. Después va el pack 2. Le damos guardar cambios. Una vez en el juego, lo primero que vamos a hacer es comprar camiones. Nos vamos a marcas con modificaciones, Scania, y aquí está el bus, como pueden apreciar. Le damos en ajustar y aquí podemos ajustar a nuestro gusto. Pero vamos a lo que verdaderamente nos importa, que son los skins. Miren, Cruz del Sur, Crucero Plus. Ahí lo pueden apreciar. Shalom Bus. Moquegua. Transportes Reina. Guaybus. Oltursa. Salazar. Miren amigos, están muy buenos de verdad esos skins. Turismo Díaz. Móvil Bus. Molina. Cisne. La empresa Cisne amigos, está muy bonito este diseño, ¿eh? Turismo Cabaza. Rojas Molina. Ahí está amigos. Exclusiva. Todos los skins amigos son de Robert Angus. Cualquier consulta con él. Si hay algún problema con algún skin, con él, ¿vale? Julsa. Flores Hermanos, ahí está, Dorado VIP, 180 grados, Palomino, ahí está, Raraz, 180, Suyana Express, Zbus, para que hagan la ruta al norte, Zbus, muy bien, ahora Ormeño, Cruz del Sur, pero esta vez en su servicio crucero Evolution,
Cromotex. Esta es una muy buena empresa, amigos, ¿eh? Cromotex. Del Carpio. Esta empresa es arequipeña, si no me equivoco. Transporte Chiclayo para el Rico Norte. Famisa para la ruta Cusco. Ahí está. América. Transportes Dora. Bueno, amigos, son 27 skins que Robert ha preparado para ustedes. Y también el bus tiene otras cosas que le pueden agregar. Por ejemplo, le pueden agregar la placa peruana. Neblineros también. Le voy a agregar 4 en esta oportunidad. Estos amarillos están bacanes. Este pack de ruedas Scania, amigos, si son privadas. Estos si no se las voy a poder pasar. ¿Vale? Pero son muy bonitas, la verdad son muy bonitas. Siempre los uso en los buses Scania para grabar para el canal. Acá también pueden agregarle luces. Faros, perdón. Aquí también le pueden agregar estas luces a los costados. Los polarizados. A mí me gusta así. Asientos, así me gusta. Pasajeros. DVD. Bueno, cortina no le vamos a poner. También le pueden cambiar los letreros. Destinos. Ahí a su gusto lo pueden hacer, amigos. Luego nos vamos al interior. Aquí podemos poner un carnet. Un cuadro. Un celular. Y aquí una cinta. Todo al estilo peruano. Le damos confirmar y comprar. Vamos a ponerle un garaje y estamos listos para jugar con nuestro bus. Vamos al garaje y aquí está, amigos, y le damos conducir. Bueno, amigos, como les dije al principio del video, respetar los créditos de estos skins, porque de verdad que Robert ha puesto todo su esfuerzo para poder traerles este super pack para la última versión del juego, que es la 1.36, y la verdad está muy bonito los skins. Respetar los créditos, si los van a publicar a Facebook, respetar los créditos, poner skin Robert Angus, nada les cuesta, ¿vale? Y así poder evitar problemas también. Es totalmente gratuito el bus y los skins. Miren, amigos, está muy bonito. Muy bien, Transportes Dora. Ahora Transportes Reina, para que vean que todo está funcionando a la perfección, amigos. El bus, los skins, todo, ¿eh? Vamos a prender las luces. Para prender los neblineros, amigos, de adelante, lo que tenemos que apretar es F4 y activar aquí, auxiliares frontales. Vale, activamos eso y ya nos va a prender los neblineros, ¿eh? Está muy bonito, espero que lo disfruten.